¿Qué más o qué menos ha jugado unas partidillas alguna de las múltiples partes, ampliaciones, pseudo-continuaciones de la saga de The Sims, creada por el legendario Will Wright? Y nos guste o no el juego, hay que reconocer que tiene su gracia, pero ¿fue el pionero de un género? La respuesta es, como supondréis, no. A mediados de los 80, concretamente en 1985, otro de los genios del software, David Crane, craneó uno de los conceptos más originales y divertidos de la época, un juego llamado Little Computer Discovery Kit, también conocido como House on a Disk. La premisa del juego no podía ser más imaginativa. Se supone que dentro de los disquetes de ordenador vive una raza de seres imperceptibles para el ojo humano, y gracias al experimento Little Computer People podemos verlos e interactuar con ellos. Resulta curioso que, a pesar de estar dentro de un disco, estas personillas viven en un edificio de tres plantas clavado a los que usamos los humanos, los millonarios sobre todo. Nada más cargar el juego se nos pide una fecha, día y hora de nacimiento del personaje, datos necesarios para generar el LCP, Little Computer People, en cuestión. Lo simpático es que a primera vista el juego creaba una cantidad casi infinita de personajes con distintas personalidades y aspecto. Y digo a primera vista porque un pequeño truco empleado por David nos hacía creer esto, ya que simplemente cada unidad del juego llevaba generados de fábrica un determinado número de personajes, por lo que era muy común que se llegara a pensar esto, ya que seguramente nuestros personajes eran distintos a los de nuestro vecino. Algo que no pasaba, por supuesto, si teníamos una copia pirata, ya que todas partían del mismo original. Una vez en la casa, nuestro LCP, Little Computer Person, tenía una agenda repletísima de actividades, que no tenían nada que envidiar a las de los Sims, como hacer gimnasia, ver la tele, cuidar a vuestro perro, jugar con la computadora, dormir, etc. Aquí no dirigíamos al personaje, era como si fuera un experimento real, y los LCPs fueran cobayas de laboratorio. Nos limitábamos a observar lo que hacían y cumplir la misión de que no les faltara nada y no se aburrieran. Pulsando distintas teclas le enviábamos comida, pienso para el perro, hacíamos sonar el teléfono para hablar con los amiguetes y algunas cosas más. La principal diferencia con los Sims y el por qué a mí me gusta más LCP es que el personaje se comunica con nosotros directamente. Por ejemplo, si quiere decir algo, golpea el cristal del monitor de nuestro ordenador y nos escribe cartas contándonos cómo se encuentra y lo que podemos hacer por él. También podemos echarnos unas partiditas a las cartas e intentar pedirle cosas que nos concederá solo si está de buen humor. Mi petición preferida era Play Piano for Me, un deleite para los oídos. LCP tuvo varias versiones después de la original de Commodore 64 y, por desgracia, las basadas en el soporte de cassette no contaban más que con un personaje por copia. Las instrucciones lo dicen bien claro: si quieres otro personaje, tendrás que usar otra House on a Cassette. Curiosamente, también fue portado a NES y se llamó Appletown Story. Pero su distribuidora en Japón, Square, decidió cambiar los personajes aleatorios por una niña con un gato, y mucha menos interactividad, y por consiguiente mucho más aburrimiento. El éxito del juego hizo pensar en una continuación en la que varios LCPs se relacionaran en un edificio y en varios discos de accesorios. ¿Os suena de algo? Por desgracia, Activision no tuvo la visión comercial de Electronic Arts y el LCP no pasó de ser un innovador juego que sentó las bases de uno de los géneros más populares de la actualidad. Influenciado por el juego de David Crane, Little People,
que más tarde se llamó Citizens Backwater Affairs, daban paso más en la simulación, llevando a los personajes a un pueblo celestial llamado Backwater, en la que nuestro personaje, después de morir en un accidente de coche, se convertiría en el cuidador de este pequeño mundo encerrado en un domo. La idea central era ayudar a los habitantes a cumplir tareas que se nos asignaban diariamente, como conseguirles trabajo, una relación, casa nueva, etc. Todo en un precioso pixel art isométrico. Por desgracia, nadie en MicroProse le veía la gracia a la idea, y el juego no pasó de ser más que una demo que se incluyó en una revista. ¡Ah! Si hubieran podido viajar al futuro, seguro que lo lanzaban.